Muy buenas a todos, ¿cómo dicen que les va? Soy la 12.2 y hoy tenemos un sábado especial, un sábado con dos noticias que pasaron en la semana que seguramente más de uno estará ahí diciendo qué pasó, por qué no habló. Bueno, es que había un par de cosas y bueno, las dejamos para un poquito, con un poquito más de tiempo. Se juntaron dos temas más que interesantes, en este caso el tema del guaraní, como sabrán. Salió una noticia que Alemania había frenado la venta de guaraní 6x6 a Filipinas. Eran 28 unidades, de las cuales 5 ya estaban fabricadas por Brasil. Y bueno, supuestamente, o es lo que se dice, porque tampoco hay a ciencia cierta algo exacto que lo corrobore, habrían componentes de origen alemán y con una especie de control de exportación estarían frenándolo. Según Alemania, ellos hablan que tienen un control del tipo de exportación y ellos calculan los factores para autorizarlo, ¿no es cierto? Dependen a qué país, si ese país está en conflicto, si tiene problemas con los derechos humanos. Bueno, habla de eso, pero no dice exactamente cuál es la razón por la que hacen dicho bloqueo, ¿no es cierto? Tampoco se sabe cuáles son los componentes, pero uno piensa que podría ir por el lado de el sistema de la transmisión. Después, si uno se pone a analizar de las cosas que han pasado y el contexto en que sucede esto, saben que Brasil tuvo una negativa a hacer envío de materiales bélicos al conflicto de Ucrania. En su tiempo le pidieron y querían, obviamente, que haga entrega de los Mi-35, los helicópteros de ataque, que los tiene dado de baja. También le pedían munición antiaérea de los Gepard, los 35mm, así como munición de 105mm compatible con los Leopard 1. Brasil fabrica ese tipo de municiones, pero bueno, ante la negativa se habla que eso vendría como una especie de castigo por no responder a lo que estaban pidiendo y no querer sumarse a esto, a esta entrega de material para el conflicto, independientemente para el bando que sea. Brasil, ¿cómo se plantea? Porque estamos hablando de dos gobiernos distintos, estamos hablando del gobierno anterior y este, los dos tenían la misma posición. Eso es loable, que los dos mantuvieron la misma posición de no aportar nada al conflicto en la parte militar. Pero bueno, ¿en qué nos afecta a nosotros? Bueno, supuestamente estamos interesados, era el que más sonaba, el 6x6 guaraní, y bueno, podría caber también que si una de esas casualidades se iluminan y alguien quiere poner un centavo y comprarlos, podríamos estar en la misma situación. Puede, esto ya sería ser futurología, no sabemos, tendría que estar. Primero se tendría que decidir y poner la plata, que estamos lejos de eso. Pero bueno, igual de todos modos, yo pienso que el tema de esos componentes alemanes, si son transmisión, es más una cuestión de comodidad y también decir, bueno, no es lo mismo decir, lo fabrica tal que lo fabrica Alemania, que pongamos el ejemplo, Renk, o hay un montón de marcas que son conocidísimas a nivel internacional, que la usan mucho blindado. Entre esos hay blindados israelíes que usan sistemas de transmisión, motores. Pero bueno, ¿a dónde va esto? No veo impedimento a que esto haga que Brasil reformule y haga uso de la fábrica que tiene, el poder de fabricar, la capacidad, la experiencia la tienen. Así que, obviamente, le va a llevar tiempo, no es algo que lo va a hacer de un día para el otro, de meterse de cabeza, de empezar a nacionalizar los componentes para no encontrarse de vuelta en un tema como este. En segundo lugar, tenemos otro tema interesante y ya nos incluye de lleno a los argentinos. Como sabrán, hay una noticia de que, en realidad es una noticia, no es nueva, sino que se puso de vuelta con esto de la visita a la Expo Militar, Expo Defensa en la India. Está de vuelta en la palestra el interés de dicho país por aviones de entrenamiento Pampa. Ese interés viene del 2019, que ya hubo negociaciones y ellos obviamente dijeron que estaban interesados y bueno, no pasó tampoco a mayores, pero bueno, la idea de ellos es reemplazar ya a sus veteranos, los HAL HJT-16 Kiram, son aviones ya con su tiempo. Igual, de todos modos, India tiene su propio entrenador avanzado, que es el HJT-36 Sitar,
que le dio un dolor de cabeza grandísimo, muchos problemas en un avión que tendía a tener hasta problemas para ser estable para volar, y que así y todo, ellos esperan que para el 2015 se encuentre operativo. Entonces, ahí uno dice, bueno, si ya te pusieron la ficha, ya lo estiraron solucionando todos los problemas, porque estamos hablando que el 19 hasta ahora, evidentemente no había muchas intenciones de comprar nada, pero bueno, obviamente se cae de Maduro, que esto debe ir de la mano con el tema del interés de Argentina por un avión caza, en este caso el Tella de ellos. Pero bueno, el tema, estamos hablando que no es un avión para nosotros 100% operativo, y se le suma los consabidos problemas por los componentes británicos con los que cuenta, que obviamente también ellos dijeron que no había problema, ellos fabricaban ese sistema, está bien, les creo que van a fabricar, tienen la capacidad para hacerlo. El tema ahí, por lo menos es mi pensamiento, es quién va a correr con los costos de este rediseño, porque hay que rediseñar, no es que vos le sacás y se lo pones y salió andando, se rediseña, tema asiento de eyección, uno de ellos, y obviamente también la recertificación, porque vos no es que te lo pones, si lo sacamos le ponemos y salió volando, hay que hacer todo el tema ese, hay que hacerlo todo de vuelta. ¿Quién se hace cargo de los costos de eso? Para 12 unidades, 15 unidades, 18 unidades, ¿quién se va a hacer cargo y cuánto terminaría costando un avión que a priori sería accesible económicamente frente a otro? ¿A cuánto se iría? Porque no creo, ya eso ya es una parte mía, ya no creo que ellos vayan a hacer cargo de esa modificación, que va a ser un avión a medida nuestro. Y a eso se le suma también el tiempo que acarrea todo eso, no es que tampoco es algo de un segundo, el tiempo de recertificar piezas, probarlas de vuelta, hacer todo eso y lo que es el rediseño, mejor dicho, y después la recertificación. Dan más dudas que certezas. Pero bueno, pongámosles que sea ideal, que va todo bien, que hacen cargo ellos, que se hace rápido. A ciencia cierta, si eso fuese todo ideal, no sería nada malo. Sería, obviamente, poder exportar el Pampa, sería un espaldarazo a un avión que ya, por lo menos los que siempre venimos comunicando, uno perdía la esperanza de que se pueda exportar. Quizás lo ideal sería venderle la licencia a India y que haga de agente de venta, ya que ellos tienen el tiempo y la plata para responder a pedidos de grandes volúmenes que no podemos hacer nosotros. Como le dije, si viene mañana alguien y le dice queremos 10 Pampas, tenemos que salir a hacer células o entregar los aviones que hay, sacar aviones que se están usando. Conseguir los motores no es que las turbinas te la van a dar y ya está, tenés que entrar a una lista de pedidos, vos tenés que tener el stock para responder. Bueno, esa capacidad seguramente ese problema no van a tener los indios, entonces pueden responder a volúmenes y obviamente el sostén de alguien que ya tiene experiencias de venta y no tiene problemas. De ahí se le puede dar un soporte creíble a un pedido de un tercer país que esté interesado, eso que obviamente redundaría en entrada de billetes verdes por cada venta para nosotros. También se puede hacer que lo fabriquen y el mantenimiento se haga acá, tengan que hacerlo en la Argentina o los recorridos. Bueno, hay un montón de cosas para hacer, pero bueno, entramos en el terreno de lo hipotético. Estas son las dos noticias, veremos en qué se desarrolla. Yo no, a esta última no le tengo mucha fe, que digamos, ya me he planteado mi posición, ya esta es mi posición. Es meramente mi posición, que un avión con el que menos posibilidad había era el Tella, por lo que expliqué anteriormente, y sigo pensando lo mismo, por más que esto sea un plus para ver si le meten un poquito de onda, porque sería bueno, obviamente, ver exportado el Pampa, lo veo complicado por el tema de cómo se llegaría y cuándo nos entregarían entre la recertificación, ¿cómo se llama?, el rediseño, certificación, cuándo nos entregarían, cuando nosotros necesitamos para ayer un caza. Así que el tiempo dirá, gente. Así que atentos, que hoy tenemos un vivo a las 18 con Norberto. Y seguramente el domingo vamos a estar hablando de lo que pasó en la semana. Así que vamos a tener un temita de eso. Nos estamos viendo.